Henry, ten, hello. Thanks a lot. You're welcome. Vaya, ahora yo lo voy a hacer de Alice. Excuse me, where are the beadlocks? Can you speak English? Yes, but a little. Can you speak slowly? Slowly. Slowly. Okay. Do you know if there is a hospital around here? Yes, we stay along the road and tour right there. Do we see this hospital? Is it far from here? No, it was a few minutes. Is there any landmark? Yes, the hospital is opposite 7-Eleven. Thanks a lot. You're welcome. Aquí como que la conversación es entre tres, ¿verdad? Está Alice, Jan y Henry. O lo que podemos hacer es que lo leemos línea por línea. Ajá, uno por uno. Ajá, sí, por ahí. Vale. Iniciamos. Voy a iniciar yo con Alice. Después usted sigue con Jan, yo con Alice, usted con Jan, luego yo con Henry, usted Jan, nuevamente con Henry. Después Jan, Alice, Jan. Uno y uno. Vale. Excuse me, where are the beadlocks? Can you speak English? Yes, but a little. Can you speak slowly? Okay. Do you know if there is a hospital around here? Yes, we stay along the road and turn right. There you will see the hospital. Is it far from here? No, it took a few minutes. Is there any landmark? Yes, the hospital is opposite 7-Eleven. Thanks a lot. You're welcome. Ok. Welcome back. Ahí escuché, me metí en varios grupitos que estaban ahí debatiendo la conversation, ok. So, remember que even though sometimes we have some words que son ahí un poco raras de pronunciar, right? Pero esa es la idea, que usted tiene que decir las palabras. Y pues por, a veces por tiempo no puedo poner a todos al mismo tiempo, right? So, por eso mejor los divido y así me aseguro que todos tengan el espacio de pronunciar, right? So read, listen, and everything, okay? So,
Vamos a hacer una parejita, vamos a ver, nada más. Bueno, tienen que ser tres. Vamos a ver, Alice will be Aida. Aida, usted va a ser Alice. Ever, you will be Jan. Let's see, ¿quién más? Osmel, you will be Henry. Okay, so you will be Henry. So go ahead, Aida. Excuse me, we are a bit lost. Can you speak English? Yes, but just a little. Can you speak slowly? Okay, do you know if there is a hospital around here? Yes, was trying along the road at turn right. There you will see the hospital. Is it far from here? No, it's just a few minutes. Is there any landmark? Yes, the hospital is opposite 7-Eleven. Thanks a lot. Thanks a lot. You're welcome. Yay, nice. Okay, so we are a bit lost. But, but, just a little, okay, just a little. Then it says around here. Go straight. Vaya recto, right? Go straight. And there is, well, you will see the hospital. And it's far from here. It's just, not just. Just es el juguito, right? So this one is just a few minutes. Just a few minutes, okay? And then there is any landmark. And it says the hospital is opposite 7-Eleven, and then you're welcome, okay? You're welcome. Aquí porque está el apóstrofe, right? So you're welcome. So, ¿alguna duda con alguna palabra o algo aquí en esta small conversation? No? Okay, so we finish. Yay. Yes. So, vamos a aprovechar el tiempo y ahorita que está, stop sharing. Okay, sí, ahorita no estoy compartiendo. So, we are going to take advantage of the time y vamos a verificar la plataforma. Vamos a ver cómo vamos ahí con el trabajo de plataforma. Mencioné el día de antier el nombre de algunos que estaban atrasaditos. Vamos a verificar cómo estamos el día de hoy. Las actividades después de cada sesión, les da ahí un ejercicio y les da ahí una actividad que es algo pues que yo les pongo ahí, pero algo que no le va a tomar más de, ¿qué? 1 o 3 minutos hacerlo. Porque no le voy a poner algo complicado, right? So, déjeme ver aquí. Structures right here. Prácticamente la section number 4 la vamos a terminar el día martes. El día Wednesday. Wednesday is the last date, okay? Ese es el último día de clase, okay? So, ese día vamos a resolver el examen final. Eso no quiere decir que usted no lo puede hacer. Sí, usted lo puede hacer antes, pero ese día, el miércoles, lo voy a proyectar yo acá y lo vamos a ir haciendo together, okay? Si alguien no lo ha hecho, ahí lo pueden aprovechar, okay?
So, let's see, vamos bien. Aida, Janet, está muy bien. Alice, Elizabeth, le falta la tarea number 3, homework 3. Y la tarea 2 le aparece con 80. Si le puede verificar en la parte 2 qué es lo que le hace falta porque no le llega al 85. Then, Ana, Alice, estamos bien. Diana, estamos bien. Ever, we are good. Hey, Ever, you are almost done with everything. So, Herman, it's not from here. Ileana está muy bien. José Daniel le hace falta. Juan Carlos, you are good. Dejen ver, Juan Carlos. Lady Roxana, le aparece pendiente, reprobada ahorita la tarea 3. Please, trate de completarlo en este fin de semana para que pueda estar al día. Lucía Marce, you are good. Mario Humberto, you are good. So, Juan Carlos, you are done. So, usted en teoría ya terminó. Déjeme ver. Sí, ya me aparece Juan Carlos, 100 in everything. You are done. Ya está completo. Lucía Marcela. Always, teacher, always. Always, always. I hope so. I am complete. Lucía Marce, you are good. Mario Humberto, you are good. Oscar, you are good. Osmel, you are nice. Reina Esther, you are good. Roberto Enrique Castro. Roberto Enrique Castro me aparece pendiente. Rosa María, you are good. Dejen ver los que están en la second page. Ruth Arely, you are good. Santos Alexander, no me aparece que haya avanzado en, no le aparecen notas. Este fin de semana me pongo al día, teacher. Ay, lo voy a castigar. Mire que aquí voy a anotar que le voy a poner un mensajito, ya sea el sábado o el domingo, o me pone un mensajito usted confirmándome que ya completó para yo pasar las notas. Estas notas que están acá yo las tengo que pasar a otro archivo que es el que les mando a ellos. Entonces avíseme ahí, Santos Alexander, cuando usted ya haya avanzado para yo ponerla, revisar, meterme a poner su nota y mandarlo para no mandarlo en blanco. De acuerdo, teacher. Perfect, nice. Jessica Lourdes, you are nice. Suleyma Margarita, you are also nice. Okay, so let me share the screen right here. Si le digo que está nice es porque ya tiene al menos las 3 secciones que se están evaluando de momento, ¿verdad? Pero a algunos todavía les hace falta la tarea 4, la tarea 5, and so on, and so on, and so on, ¿ok? So, pero el fin de semana tienen que ponerse al día. Estaba verificando, no hoy, pero ayer. En esta parte de acá, look, we are in the section number 4. Addresses and places. Let me open this. Logran ver la pantalla, right? So, en teoría, la sección 3 ya debería de estar. En esta section number 4, este es el homework 20. Pero lo que les quiero mostrar para que todos vean es lo de las activities. O sea, yo siempre les voy a poner una actividad en esta parte de forum. ¿Ok? So, usted lo que tiene que hacer es comentar o responder lo que se les ha colocado ahí. Miren que este solo tiene los exercises. Dejen ver la section number 3. Tres
traten de no dejar a última hora el trabajo de plataforma. Acuérdense que we have just Monday, Tuesday and Wednesday classes, ok, de ahí ya no vamos a tener clases. Entonces, en teoría, usted debería del martes a la medianoche quedar completo, ¿verdad? Con su trabajo de plataforma. No encuentro esto, un ejemplo de estos. Porque estaba viendo lo que les quiero mostrar es eso, pues que no todos están. Por ejemplo, este, miren, este es el Bright Tree Sentence Using the Prepositions of Place. Ok, basado en esto, no han contestado aún. Me aparece aquí dos. Ok, solo Lucía. Ahí está Lucía. Pero ¿y los demás? Entonces, esto les va dando porcentaje. Y trate de ir al día, porque si no, se le van a acumular un montón de actividades que, por muy sencillas que son, pues va a tener que ubicar, dedicar tiempo, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo tienen que ir completando. Como les digo, yo no les pongo algo que a usted se va a tardar 100,000 años en hacerlo, ¿right? Eso es algo que usted rapidito escribe ahí las oraciones o completa, si es de completar. O hay algunos en los que he puesto, what do you think? O su opinión, ¿right? O sea, I'm agree with this or no, I'm not agree. So, cositas bien básicas. Pero si se fijan aquí, al menos yo puedo ver quiénes son las personas que han comentado o completado dicha actividad. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos completando. Después de cada tarea es que viene esto de la activity, ¿ok? Look, write two negative sentences using the rest. And there are, ok. So, lo que usted va a hacer es escribir oraciones negativas, ok, usando there is and there are. Ok, y por lo visto aquí no tengo ninguna respuesta. Entonces, esto es algo que se los quería mostrar para que vean que aquí se logra ver y esto le genera reporte, le genera como un decir. Un porcentaje de que usted ha completado todos los ejercicios de la plataforma y no los ha dejado incompletos, ok. So, ahí ven ustedes que a mí me aparece el nombre de la persona, o sea, no hay dónde perderse porque ahí está, ok. So, veamos esto, write sentences with the following prepositions, ok, under, on, next to, va a ser escribir oraciones, ok. So, pónganle cuidado a eso. Si no las ha ido haciendo desde que empezamos, yo les recomiendo que en el fin de semana usted se ponga ahí a revisar sus apuntes, vea, métase la plataforma desde la primera sección y vaya revisando uno por uno, uno por uno, uno por uno, para que no vayan a decir ahí al final que usted no participó de ninguna de esas actividades, ok. So, let me pass the attendance. Control the attendance, it's right here. So, Aida Janet. Present, teacher. Thank you, Alicia Elizabeth. Thank you, Ana Alicia. Present. Thank you, Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Nice. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. No. Juan Carlos Díaz. Present, teacher. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Lucía Marce. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Mario, no. Oscar Alberto. Oscar. Oh, gracias, Dios santo. Osmel Enrique. Teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. Present.
Thank you, Roberto Enrique. Rosa Maria. Present, teacher. Thank you, Ruth Arely. Present, teacher. Nice. Santos Alexander. Present, teacher. Thank you, Santos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Thank you. Nice. Vamos a ver quién se va a quedar conmigo hoy. Reina, ya hablamos. Yo me voy a quedar con usted, teacher. Ay. Ah, de veras que usted perdió su... No, usted no perdió su espacio el día que le correspondía. Parece que no pudo, ¿verdad? Ah, yo creo que sí, teacher. Quiero ver. No, broma, teacher, ya pasé. Ya pasó. Quiero ver. ¿Quién le corresponde? Reina Esther, ya pasó. Rosa María. Yes. Yo me quedé ayer, teacher. Usted se quedó ayer, Rosa María. Entonces le toca a Ruth. Ruth Arely. Y cabalito vamos a salir si todos están el día lunes Santos, el día martes Jessica y el día miércoles Zuleima. So Ruth Arely, me regala ahí unos 10 minutitos si puede. No es mucho tiempo porque le voy a quitar ahí de pelo. Pero ahí la espero, ¿ok? So then the rest, you are free to go. Descansen. Aprovechen su fin de semana. Yo sé que trabajan mañana, pero es solo la mañana. Trabajen en la mañana y descansen la tarde. Pero los que no han trabajado esas actividades de la plataforma tienen que completarlas. Y ahí estaba revisando ayer que me han hecho jarana porque uno han respondido uno, de ahí ha respondido otro y así han ido salteados, no han ido en orden. Entonces ahí tiene que quedar el récord cabalillo, ¿ok? Vaya viendo desde la section one, este sí ya lo hice, este no, este sí, este no, para que el día miércoles no lo vayan a hacer ahí desvelarse, que lo tienen que completar, ¿ok? So enjoy your weekend, take care, do something fun, do something interesting, ¿ok? Aunque sea, como les he dicho anteriormente, a recoger piedras, salga a ver la calle, algo, ¿verdad? Para distraerse. And I hope to see you next Monday, ¿ok? Tengan mucho cuidado también con el COVID, que el COVID ahí está siempre, ¿ok? So, bye bye, take care. Bye, teacher. Bye bye, take care. Good night, teacher. Bye. Hola, hola Ruth, sorry. Estaba hablando en mute. Todos se salieron rapidito. Mire, hoy estaban precisos. Sí, eso estaba viendo. Bien. Mire, que ahorita voy manejando porque vengo de mi mamá, porque ahí puedo agarrar wifi. En cambio, aquí en mi casa me cuesta la señal. Ah, ok. Pero usted con datos se conecta, digamos, cuando está desde su casa. De mi casa, cuando estoy en mi casa. Uh-huh. Entonces, cuando empieza a llover es que me quedo acá, no salgo. Uh-huh. Entonces, pero no está muy lejos de su casa. No, porque ya llegué. Ah, vaya, tenga cuidado. Cuando me dijo, venía saliendo. Uh-huh. Pero ya voy llegando, permítame. Solo me voy a estacionar. Sí, no se preocupe. Igual no le voy a quitar mucho tiempo, solo tenemos unos minutitos. Está bien. Ya estamos. Vaya, mire, qué bien.
Qué bien. Pues no le voy a quitar, como le digo, mucho tiempo. Lo que les he estado preguntando a todos, pues es cómo se sienten las clases, cómo ve el programa, cómo se ha sentido con relación al aprendizaje, pues si considera que ha aprendido ahí, aunque sea algún poquito algo. Sí, fíjese que, bueno, le estaba comentando a mi esposo de que en relación a lo que había aprendido en la escuela, en colegio, en la universidad, pues había muchas cosas que según yo las sabía, pero no. Entonces, por ejemplo, lo del verbo to be, bastante me enseñó cómo usted lo explica, porque sí lo explica bien. Y sí, la clase es bien dinámica. Sí, la verdad que intento, ¿verdad? Intento ahí de que ustedes participen porque, pues yo ya se los he dicho, así es que no es fácil estar a esta hora usted en clase porque están cansados, la hora, el sueño, ¿verdad? Pero de una o de otra manera trato de que se les haga fácil, ¿verdad? No poner algo complicado, sino algo fácil, algo que ustedes van a captar y lo puedan aplicar y lo puedan pronunciar y lo puedan retener, ¿verdad? No saturar de información porque a esta hora ya uno, pues el cerebro ya, tal vez lo vi, no, pero se me olvida. Entonces tengo que poner las cosas como sencillas, pero que vaya aprendiendo, ¿verdad? Y que aplique, sí. Y mire, aquí está, hoy hágalo usted, hoy dígalo usted. O sea, ese es el objetivo. La verdad es que el programa es muy bueno y de que se aprende, eso yo se lo aseguro, que sí. Así se puede aprender. Entonces ahí de continuar, ¿verdad? Y sí, yo siento que a usted no le cuesta mucho, ¿verdad? Quizás me imagino, como usted dice, en algún lugar ha estudió, vio inglés así de paso o algo, sí. ¿Verdad? Pero no siento que le cueste mucho la pronunciación, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Siempre hay que ir agarrando nuevo vocabulario, que es lo que yo les digo. Cada palabra nueva, tómela, anótela, porque esa es la idea, que exacto, se lo aprenda, ¿right? Y, sí, y le vaya aumentando su vocabulary, right? So, y usted está en la agencia justo de San Miguel. Estoy en San Miguel, sí, hay dos agencias, una es la central, pero yo estoy en el mercado de San Miguel. Ah, ok, sí. Pero le queda cerca, o sea, usted ahí vive cerca. Sí, exacto, como unas 15 minutos, 10 minutos. Ah, qué bien, ¿y lleva mucho trabajando ahí con ellos? 3 años. Ah, ok. Sí, 3 años, ya. Sí. Ya es algo. Daniel es mi compañero. Daniel. Y mire, hoy no se conectó. No, andaba mal. Entonces, ahí me dice que si sentía mal, se iba a quedar dormido. Ay, como que no se durmiera él. Siempre me termina durmiendo. Pero exacto, bien. ¿Y en qué área está usted? En atención al cliente ahí. No, jefe de caja. Ah, ok. Ah, ok, so ahí mantiene el control. Exacto. Ok, está bien. Bueno, pues como yo les he dicho a todos, pues cualquier cosa, pues yo estoy para poderles ayudar y yo sé, como le digo, que no les puedo dejar una tarea así inmensa, algo porque no, pues yo sé que ustedes son personas que pasan trabajando también. Pero sí, yo les pido que de una o de otra manera revisen los apuntes, ¿verdad? Vayan anotando, vayan poniendo de su parte un esfuerzo, porque así es como se va a aprender, ¿verdad? Poniendo, exacto, el mejor esfuerzo, tanto el maestro como el alumno, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Eso es lo que yo les quería mencionar. Sí, gracias, Lee. Ok, no sé, Ruth, si tendrá alguna duda, usted alguna pregunta o algún comentario. Bueno, por el momento todo bien. Ok, ok. Todo bien, ajá. Solo que decía que iba a terminar el martes o el miércoles. Miércoles. O sea, nos hacen falta 3 sesiones más, el lunes, martes y miércoles. Ahora el día miércoles va a ser más que todo de ver el examen y tal vez hacemos algún otro tipo de actividad, no sé, nos vamos a echar el cafecito ahí,
¿verdad? Porque ya es el último día, pero sí, llegamos hasta el miércoles oficialmente. Sí, ojalá podamos continuar. Sí, pero, definitivamente, definitivamente. Aunque me imagino que a usted ya no la vamos a tener, ¿verdad? Tiene, o sí. Fíjense que yo, o sea, yo continúo aquí, ¿verdad? Con ellos, pero como yo no decido, yo quiero este grupo, ¿verdad? O sea, yo quisiera y voy a preguntar, ¿verdad? Si puedo continuar porque quiera si no ya, ya hay un poquito de confianza, ya los conozco, ya me conocen, pero pues eso no, no está en mis manos. Si ellos dicen, no, usted va con otro grupo, no me puedo oponer, ¿verdad? Exacto. Pero lo importante es seguir adelante. Así es. Bueno, entonces eso nada más, Ruth, y bueno, descanse, aproveche su weekend y gracias. Nos vemos el lunes, primero Dios. Bueno, muchas gracias. Bueno, frase bonita noche. Gracias. Gracias, igual, cuídese. Bye, bye.